Monetizar tu canal de YouTube. ¿Es posible? ¿Es imposible? En este video te voy a decir exactamente cómo hacer para monetizar tu canal de YouTube, ganar dinero con los anuncios de YouTube. Rápido, fácil, bueno, no tan fácil ni tan rápido, ¿ok? Esto no es una solución mágica, tienes que echarle ganas y probablemente no va a ser fácil. Pero es posible, es muy, muy posible. Lo primero que tienes que saber si quieres monetizar tu canal de YouTube es cuáles son los requisitos para entrar al programa de monetización o programa de socios de YouTube. Son básicamente dos, y es que tengas 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción en tus videos en los últimos 12 meses. Hay algunos requisitos extras, como que tu contenido sea apto para anunciantes o que el programa de socios esté disponible en tu país, pero bueno, generalmente esos son los dos. Hay mucho ruido hoy. Probablemente tú ya sabes lo que son los suscriptores, así que no voy a detenerme a explicarlo, pero ¿qué son las horas de reproducción? Básicamente es el tiempo que tus videos son vistos por la gente, es decir, no que la gente haga clic como hice clic en un video y ya, sino vi ese video, por cuántos minutos lo vio la gente. Eso es el tiempo de reproducción o watch time, y básicamente tienes que tener 4,000 horas de reproducción. Así que una vez que ya conocemos los requisitos que nos pide YouTube para poder monetizar nuestro canal, para entrar al programa de socios, lo primero es tener la estrategia correcta. ¿Cómo vamos a llegar a esos números? Y aquí te va uno de los errores que veo que todo mundo comete a la hora de querer monetizar su canal, y es querer alcanzar primero la meta de 1,000 suscriptores en lugar de la meta de 4,000 horas de reproducción. Miren, yo sé que es más fácil alcanzar la meta de los 1,000 suscriptores, o sea, lo único que tengo que hacer es pedirle a mis amigos, a mi familia, que se suscriban a mi canal, ir a un grupo de Facebook de sub por sub y pedir que se suscriban. Está muy fácil llegar a los 1,000 suscriptores, o sea, obviamente lleva su tiempo, ¿verdad? Pero es relativamente fácil y sencillo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa y por qué digo que es un error? Porque si le pides primero a la gente que se suscriba a tu canal, probablemente al final del día vas a tener 1,000 suscriptores que no ven tus videos o que no quieren ver tus videos, que no están interesados en tu canal de YouTube. Así que te va a ser doblemente difícil llegar a las 4,000 horas de reproducción en tu canal, porque básicamente estás haciendo que se suscriban a tu canal gente que no ve tus videos, que no quiere verlos, que no está interesada en tus videos. Así que mi recomendación es que en lugar de enfocarte primero en alcanzar esos 1,000 suscriptores, te vayas por la otra, que es alcanzar las 4,000 horas de reproducción. Yo sé que esto suena mucho más difícil, o sea, 4,000 horas de reproducción son muchas. Sin embargo, el enfocarte en esto te va a permitir crecer en suscriptores. Piénsalo así, si tú haces contenido que la gente está viendo, estás haciendo videos que la gente ve, es muy probable que entonces les gusten esos videos porque por algo los están viendo, y es mucho más probable que se suscriban a tu canal. Así que vas a tener suscriptores que te ayuden a llegar más rápido a esa meta de 4,000 horas de reproducción. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para alcanzar esas 4,000 horas de reproducción? YouTube, de hecho, ni siquiera nos da cuántas horas de reproducción tenemos en nuestro canal, nos lo da en minutos, así que vamos a convertir esas 4,000 horas en minutos. Y esas 4,000 horas de reproducción van a ser 240,000 minutos de visualización o de watch time. Es decir, que esa es nuestra meta, tener 240,000 minutos de visualización. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esos 240,000 minutos de visualización? Para eso me los traje aquí a mi pizarrón, porque quiero mostrarles qué es lo que se necesitaría para llegar a esa meta en menos de 12 meses. Así que aquí tenemos vistas de nuestros videos de YouTube. Tenemos una vista y tenemos que conocer nuestra duración promedio de vistas, DPV. Duración promedio de vistas, es decir, cuántos minutos de nuestro video en promedio ve la gente. Vamos a suponer que nuestra duración promedio de vistas son 3 minutos.
Esto es lo que en promedio, supongo, muchos canales experimentan, que la mayoría de la gente se queda al menos 3 minutos viendo el video. Así que una vista serían 3 minutos de visualización. Y lo que necesitamos son 240 mil minutos de visualización. Me siento como maestra, por cierto, maestra Sonia. Así que vamos a hacer una regla de 3. Si tenemos una vista que nos da 3 minutos de visualización en promedio, y necesitamos 240 mil minutos, entonces eso nos daría el número 80 mil. ¡Yay! Entonces, básicamente, si tenemos entonces 80 mil vistas que vean más o menos 3 minutos en promedio del video, eso nos va a dar los 240 mil minutos de visualización, que es igual a las 4 mil horas de visualización que nos pide YouTube para monetizar. ¡Yay! Así que, si te fijas, ni siquiera son 100 mil vistas. Ahora, es súper importante recordar que estas 80 mil vistas tienen que ser dentro de los últimos 12 meses. Mucha gente se confunde y piensa que tienen que ser como que estas cada año, o sea que tienes que cumplir las 4000 horas en el 2020 o en el 2021 y que si no se te resetean todas las vistas. No, 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 no funciona así. Simplemente quiere decir que a partir de hoy te vas 12 meses atrás en el pasado y tienes que tener estos 240 mil minutos de visualización si cuentas desde hoy hasta hace 12 meses. Así que en esta regla de 3, tú le puedes cambiar aquí, por ejemplo, si tienes, no sé, 10 minutos de visualización, si tu canal es excelente y le va súper bien y entonces la gente se queda 10 minutos, entonces este número va a ser mucho menor, o sea, vas a necesitar no 80 mil vistas, sino muchas menos. Este número de aquí también es importante porque obviamente si quieres tener 3 minutos de duración promedio de tu video, entonces no puedes hacer videos que duren 3 minutos, ¿verdad? O sea, la mayor parte de la gente que entre a ver el video no va a ver el 100% de tu video. A lo mejor van a ver un 30%, yo qué sé. Así que si tú quisieras tener 3 minutos en promedio de visualización por cada visita que llegue a tu video, entonces tendríamos que estar hablando de un video de 10 a 15 minutos. Digo, obviamente esto cambia dependiendo del canal. Hay canales que son sumamente diferentes, que hacen videos más cortos, videos más largos. Aquí, por ejemplo, tengo un video de cómo edito mis videos. Es un video que dura 6 minutos, algo así. Sí, 6 minutos con 19 segundos. Y solamente tiene 2 minutos de duración promedio de visualización, de vista. Eso quiere decir que me tomaría más de 80 mil vistas tener esos 240 mil minutos de visualización. Comparándolo con este otro video, kit para grabar vlogs con tu celular, este video dura 15 minutos con 13 segundos. Y tiene una duración promedio de 5 minutos con 25 segundos. O sea, muchísimo más que los 2 minutos. Y en parte es porque este video es más largo, está más completo. Obviamente la gente lo vio durante más tiempo. O sea, 5 minutos está súper bien. Este video, en contraste, tiene solamente 1 minuto con 56 segundos de reproducción promedio. ¿Qué nombre le pongo a mi blog o canal de YouTube? Dura 5 minutos con 15 segundos. Así que claramente, pues, es un tema que no me da para más. O sea, a lo mejor podría hacerlo más largo, tal vez. Pero bueno, en el 2017 me gustaba hacer videos de 5 minutos y hoy en día ya digo, no, vamos a hacerlos un poquito más largos, un poquito más completos, pero precisamente para tener ese número de la duración promedio de la vista más grande, tener más minutos. Y si tú ya tienes videos en YouTube, puedes entrar a tus analytics en el YouTube Studio y ahí YouTube te dice exactamente cuántos minutos de visualización promedio tiene tu canal y así tú puedes hacer esta regla de 3 para saber cuántas vistas necesitarías. Y aquí estamos en el canal de la familia, aunque realmente casi no lo usamos, pero les voy a explicar rápidamente cómo pueden ver cuántas horas tienen o minutos tienen de reproducción. Y se van a ir aquí al icono de la esquina y van a ir al YouTube Studio, es esta opción que está aquí arriba, y después se van a ir a la parte que se llama Analytics, que está aquí del lado izquierdo.
Y como pueden ver, aquí pueden ver las estadísticas de su canal, cómo va el canal. Y aquí en la parte de arriba de la derecha van a poder cambiar la duración de la información que les está mostrando. Lo que quieres seleccionar es los últimos 365 días porque quieres saber cuántas horas o minutos de reproducción llevas en los últimos 365 días. Así que como puedes ver, aquí en este canal tenemos nosotros en los últimos 365 días 1126 horas de reproducción. Pero bueno, aquí es como lo puedes ver en los últimos 365 días y como puedes ver, pues tenemos 1126 horas y tenemos 12.000 vistas. De igual forma, si nos vamos a la pestaña de participación, vamos a poder ver cuál es la duración promedio de vistas. En este caso, este canal, por ejemplo, tiene 5 minutos con 38 segundos de duración promedio de vistas. Una aclaración importante es que en esto del watch time no incluyen las reproducciones hechas en YouTube Shorts. Es decir, si tú estás subiendo YouTube Shorts, esas vistas o esos minutos no cuentan para monetizar, y de igual forma las visualizaciones en transmisiones en vivo, solamente de los videos normalitos, así que es bueno tenerlo en cuenta si tú estás haciendo muchos shorts o muchos en vivos. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este video, que te emocione el hecho de poder monetizar eventualmente tu canal de YouTube. Déjame un comentario diciéndome si tú estás cerca o qué tan lejos estás de alcanzar estos números para monetizar tu canal. Me gustaría muchísimo saberlo y también quiero recordarte que tengo una guía que se llama Triunfa en YouTube y la puedes descargar gratis en mi página sonialicia.com. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Bye.